Hello, good morning everyone in seventh grade. This is José Noriega, your teacher. Welcome everyone to this English class corresponding to week number nine. If I remember well. Bienvenidos niños de séptimo de básica a su clase de inglés correspondientes a esta semana. Eh, como saben, la semana pasada estuve enfermo, así que fue imposible poder subirles a ustedes eh, la actividad de la semana. Y aunque continuamos delicados de salud, pues vamos a eh, compartir juntos esta clase de inglés para esta semana 9 si no me equivoco. Eh, nuestro tema hoy día Giving Recommendations. Shoot for advice. ¿Qué hay si alguien te menciona que tiene un problema? pues debemos sugerirle algo, verdad. Hoy día vamos a ver eso. Recommendations, sugerencias. Por ejemplo, look at this picture. What is the problem? ¿Cuál es el problema con este niño? He has a toothache. He has a toothache. Tiene un dolor de muela. A ver, repite conmigo. Toothache. O es sea, dolor de muela. Eso es un problema. That's a problem. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a esa persona? ¿Que si con un dolor de muela? No, seguramente, ¿verdad? ¿Qué le recomendarías entonces? Yo le recomendaría que vaya al dentista. Tal vez tú le recomendarías que tome un antiinflamatorio. O tal vez yo le recomendaría que evitara tomar cosas heladas o dulces. Son muchas las recomendaciones. Recommendations. Las recomendaciones que podemos dar. En, en el caso de inglés. Cuando queremos... Perdón. En el caso del idioma inglés. Disculpen este lapsus. En el caso del idioma inglés. Cuando vamos a dar una recomendación. Conocemos a un verbo llamado should. Eso es debería. Por ejemplo, dice, we normally use should for giving advice. Comúnmente usamos el verbo should para dar una sugerencia o una recomendación. Por eso el tema de la clase dice, giving recommendations, dando recomendaciones. ¿A quién le damos recomendaciones? A quien tiene un problema, ¿verdad? En este caso, he had a toothache. ¿Cómo doy una sugerencia en inglés? Bueno, uso el verbo should, como ya vimos por ejemplo tienes un dolor de muela ok, you should visit a dentist deberías visitar al dentista you should see a doctor deberías ver al doctor ok aquí por ejemplo yo he dado una recomendación I have a toothache you should go to the dentist deberías ir go, ir you should go to the dentist or you should see a doctor deberías ver a un médico o a un dentista más específicamente. ¿Qué le estoy dando ahorita a esta persona? Una sugerencia, a suggestion, a recommendation. Y uso should para darla, dar esta sugerencia. A ver, repite conmigo. Should. You should go to the dentist. Deberías ir al médico. You should see a doctor. Deberías ver a un doctor. Esas son las sugerencias que yo puedo darle a alguien que tiene ese problema. Veamos a alguien que tiene otro problema. Aquí nuestro amigo, he's overweight, está un poco gordito. He says I'm fat, él dice que está gordo. Pero ¿cuál es el problema con él? Lo que come, ¿verdad? Y también el estilo de vida que lleva. Solo está en el celular y por eso ha subido mucho de peso. Para él es un problema. Entonces, en vez de criticarlo, ¿qué recomendación le daríamos? Bueno, como vimos, usamos el verbo should para dar una sugerencia o una recomendación. Pero también ese should tiene una manera negativa de usarse. No solo puedo decir deberías hacer algo. También a veces hay cosas que no se deberían hacer. Por ejemplo, si él está gordito, ¿qué no debería hacer? Well, you shouldn't eat junk food, no debería comer comida chatarra. Llamamos comida chatarra hot dogs, hamburguesas, pizza y todo aquello que es nutritivo, que es alto en grasa, alto en carbohidratos. Comida chatarra, eso no debería comer. Entonces, ¿cuál será la sugerencia para alguien que se queja de estar muy gordo? Well, you shouldn't eat junk food. No deberías comer comida chatarra. ¿Qué más le recomendarías a alguien que se queja de estar gordo y no hace nada al respecto? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otra cosa que no debería hacer. You shouldn't have a sedentary life. You shouldn't have a sedentary life. No deberías tener una vida sedentaria. Estar sentado todo el día, no solo comiendo, sino frente al celular. He has a sedentary life. Él tiene una vida sedentaria. Si quieres perder peso, you shouldn't have a sedentary life. No deberías tener una vida sedentaria. You should have an active life. Deberías tener una vida activa. ¿Qué le estamos dando a estas personas? Le estamos dando sugerencias. No las estamos obligando a que bajen de peso, a que vayan al doctor. No, no es una obligación. La persona bien puede negarse a ir al dentista. La persona bien puede negarse a dejar de comer comida basura. No es una obligación. Le estamos sugiriendo. You should. Tú deberías. Sugerencia. Recomendación. ¿Quieres aprender inglés? Well, you should take classes. Deberías tomar un curso de inglés. Ok. You want to learn English. ¿Quieres aprender más inglés? Alright. You should study at least two hours a day. Deberías estudiar mínimo dos horas al día de inglés si quieres aprenderlo. Yo lo vengo haciendo 20 años y sigo haciéndolo. So, you should do it too. Tú deberías hacerlo también. Es mi recomendación. Ahí uso entonces should. ¿Verdad? Por supuesto, también recuerda que hay una neg manera negativa de decir no debería. Es de shouldn't. Por ejemplo, si quieres aprender inglés. If you, learn English, you shouldn't translate word after word no deberías tratar de traducir palabra por palabra un, un ejercicio o un texto no trata de traducir y entender ideas completas no palabras por palabras el inglés no se aprende así you shouldn't do that no deberías hacer eso es mi recomendación si quieres aprender un idioma como puedes darte cuenta también, should puedo usarlo para preguntar. Para hacer una pregunta. Por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia. Should I wear a mask? ¿Debería yo usar mascarilla? Should I wear a mask? Should I wear a mask? Aquí la estructura cambia, mira. Cuando voy a hacer una pregunta primero pongo el should. Y de ahí pongo el well subject. En este caso, ¿Should you wear a mask? Es una pregunta, ya no es una oración. ¿Deberías usar mascarilla ahora que estamos en pandemia? Yes, you should. Y si me lo preguntas a mí, yo respondería: Yes, I should. Sí, debería. Porque el virus es peligroso. ¿Verdad? Y puede incluso causar la muerte. So, ¿Should you wear a mask? Yes, I should. Deberías ponerte mascarilla. Yes, I should. Sí, yo debería. And you should too. Y tú deberías también. Ten en cuenta la pronunciación de ese modal. El verbo should es un verbo modal. Por sí solo no significa nada. Necesita un verbo para funcionar. En este caso, por ejemplo, cuando hablo de que no debe comer comida chatarra, you shouldn't eat. El en solito no significa nada. Necesito un verbo para dar la intención de que estamos recomendando. Por ejemplo, you should do exercise. Deberías hacer ejercicio. You should do exercise. You should run 30 minutes every day. Deberías hacer ejercicio 30 minutos al día. Si quieres tener buena salud. Y si quieres estar sin coronavirus, well, you should wear a face mask. Deberías usar una mascarilla. ¿Sí? Entonces recuerdo, cuando hacemos preguntas, la posición del should cambia. Va al principio, ya no es you should, sino should you wear a face mask? Yes, I should, or no, I shouldn't. En el caso de nosotros, por supuesto que sí, deberíamos usar mascarilla. Ahora quiero tu opinión. ¿Vas a dar tú tu opinión con... Usando el verbo should, vamos a ver aquí algunas sugerencias, algunas preguntas y tú vas a dar sugerencias. Aquí nos pide trabajar en pareja, pero como estamos en pandemia vamos a trabajar todos en casa, pero sí puedes pedir ayuda a tus familiares. Todos los que aprendemos idiomas en algún momento necesitamos ayuda de alguien más. Así que no te enojes si tal vez te encuentras con algún ejercicio o alguna actividad que te obliga a pedir ayuda. Si estuvieras en la escuela también tuvieras que pedirle ayuda a tu docente o a cualquier otra persona que pudiera ayudarte. ¿Sí? No pienses de que vas a recibir todo ya listo y que va a ser muy fácil hacerlo. No, a veces tendrás que pedir ayuda, tendrás que buscar en el diccionario ciertas palabras, tendrás que invertir tiempo en tu educación, en aprender un idioma y eso no es tiempo perdido, eso es tiempo invertido. A todos los que nos costó aprender un idioma, nos tocó hacer eso. ¿sí? Así que no te enojes ni te frustres si no entiendes algo. Y recuerda, no traduzcas palabra por palabra, interpreta. Ya sabes que estamos hablando, por ejemplo, de recomendaciones y hemos aprendido el verbo should para dar una recomendación. Vamos a ver la primera: It says, ¿Should women receive the same salary as men? ¿Qué piensas tú? ¿Deberían las mujeres recibir o pagárseles igual que a los hombres? Si me lo preguntas a mí, yo diría yes. Esa es una pregunta personal, así que no debes escribir lo mismo que yo digo. Si tú crees que a las mujeres deberían pagarles menos, entonces pon no. Como hablamos de, de women, la pronunciación de mujeres es women, no women. Women, estamos hablando de las mujeres en general. Y en el mundo hay millones de mujeres. Entonces vamos a usar el subject pronoun they para responder esta pregunta. Si me lo preguntas a mí, should women receive the same salary? Yo diría, yes, they should. Sí, ellas deberían recibir el mismo salario que los hombres si sí tienen las mismas capacidades. Pero tú puedes responder lo que quieras. Tal vez tú crees que no. Entonces tú puedes poner, no, they shouldn't. No, they shouldn't. Aquí vamos a usar they. O sea, ellos o ellas. Porque hablamos de las mujeres en general. Yo diría yes, they should aquí. Pero tú no tienes por qué pensar igual que yo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Tú tienes que dar tu opinión y vas a usar should. Veamos la letter B. Should every person receive the same salary? ¿Debería todo el mundo se, se, recibir el mismo salario? ¿Qué opinas tú? Si me lo preguntas a mí, no they shouldn't. No, they shouldn't. Imagina una persona que trabaja cuatro horas al día junto con alguien que trabaja 16 horas al día. ¿Debería pagarse lo mismo a ambas? Yo creo que no. Entonces yo pondría no they shouldn't. Pero qué piensas tú? Should every person receive the same salary? Debería todo el mundo recibir el mismo salario? Tú debes poner responder entonces yes, they should o no they shouldn't. Veamos el siguiente. Should children esto te aplica a ti que eres niño. Should children receive an allowance? Allowance esta palabra que está en naranja quiere decir el dinero que a veces los padres le dan a los hijos para que puedan eh, costear sus gastos personales durante la semana, durante el mes, durante la quincena. No sé, en Estados Unidos es muy eh, común que los padres le den una cantidad X de dinero a sus hijos para sus gastos personales. No sé si ese será tu caso, a mí no me lo hacían, por ejemplo. Pero, ¿qué dirías tú? ¿Deberían los niños recibir una mesada? Es decir, un dinero para sus gastos semanales. Yes they should o no they shouldn't. ¿Qué responderías tú? Ahí escribe la respuesta. Yes they should o no they shouldn't. ¿Cómo se escribe eso? No hay que asustarse. Retrocede a la clase que vimos hace un momento. Y ahí tienes la forma negativa y afirmativa de should. Por ejemplo. Yes, I should Pero en caso de las preguntas de abajo Debemos decir they should Porque se habla en general De los niños, las mujeres y los hombres en general ¿Sí? Si quieres responder negativo Ahí tienes la forma shouldn't Que, que quiere decir no deberían I should, sí deberían ¿Ya? Entonces, está, vamos a seguir dando nuestra opinión aquí en estas preguntas. Veamos aquí. ¿Quién es esta persona que está tratando de abrir este carro? He's trying to break into this car. Who is this person? This person is a thief. Es un ladrón. Repite conmigo: thief. He's a thief. ¿Should he do this? ¿Debería él hacer esto? No, he shouldn't. Nadie debería robar, ¿verdad? Pero algunos lo hacen. Entonces la pregunta es, ¿should thieves steal someone's money? ¿Deberían los ladrones robar el dinero a la gente? Es una respuesta obvia. No, they shouldn't. Es contra la ley. Entonces, ¿should thieves steal somebody's money? Todos responderíamos no, they shouldn't. Pero ¿y si no tienes con qué comer? ¿Estarían justificados a robar? Bueno, vas a dar tu opinión ahí. Yo respondería no, they shouldn't. Prefiero tal vez pedir regalado a robar. Pero esa es mi opinión. Disculpen ese. Vamos a ver entonces la última pregunta. ¿Qué opina? ¿Should money? Cuando hablamos de money hablamos de dinero, ¿verdad? Plata que le decimos aquí. A ver, repite conmigo. Money. Money. Dinero. So, ¿should money be a treasure? ¿Debería considerarse el dinero como un tesoro? Yo creo que no, pues no es lo más importante. Entonces, ¿should money be a treasure? En este caso yo diría no. Yo respondería no. It shouldn't. En este caso voy a usar it porque voy a hablar del dinero. Y la expresión dinero se usa siempre en singular. Así que voy a usar it. So, ¿should money be a treasure? I think it shouldn't be a treasure. Para algunas personas tal vez el dinero sí debería ser. Un tesoro, o sea, algo muy importante. Para mí no, pero espero tu respuesta aquí, da tu opinión que será aceptada y respetada. Aquí vamos a completar usando should y shouldn't. ¿Qué significaba should y qué significaba shouldn't? Lo uso para dar opinión. You should go to the doctor. Deberías ir al doctor. Estoy gordito. Ah, you shouldn't eat candy. No deberías comer dulces. Si estás gordo. Entonces, should, deberías y shouldn't, no deberías. Entonces, veamos la primera. Vamos a hacer la, las, do, las dos primeras juntas y luego tú las haces en casa el resto. Veamos la primera. It's rainy. Está lloviendo. Entonces, ¿qué deberías hacer? You should take an umbrella. Aquí ponemos entonces you should forma positiva you should take an umbrella porque debo llevar una sombrilla porque está lloviendo pues? veamos la segunda Tom eats so many lollipops It's bad for the teeth Él se come muchos helado, come mucho helado Lollipop eh, puede ser una paleta que también se llama o se conoce como popsico. O lollipop también puede ser un chupete. Entonces, ¿qué pasa si tú comes demasiado dulce? ¿Qué le pasa a tus dientes? Por supuesto, se dañan, ¿verdad? Entonces, ¿debería alguien comer demasiados chupetes? O dulces, no, ¿verdad? Entonces yo pondría en la segunda, Tom, shouldn't eat so many lollipops veamos la tercera i drink hot tea if i have some sore throat si alguien tiene la garganta inflamada debería tomar una bebida caliente por supuesto que sí pero esta es una pregunta entonces voy a empezar la pregunta con should should i drink hot tea if i have a, an aching throat or a sore throat y la respuesta yes you por supuesto, si digo yes, se entiende que voy a usar la forma positiva que es should. Vamos a la cuarta. They have a test tomorrow. Tienen una prueba mañana o un examen. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben estudiar. ¿Deberían ir al cine si tienen mañana un examen? Bueno, well, yo creo que no. Yo pondría they shouldn't go to the cinema. They should stay at home and study. Deberían quedarse mejor en casa para estudiar. Entonces, yo pusiera eso. No sé qué pondrías tú. Aunque creo que es obvio que si tenemos una prueba, un examen, todos deberíamos, en vez de ir al cine, quedarnos en casa estudiar hasta que hayamos dado el examen. Children, tú y, tú y todos los que me están escuchando, your children, los niños, eat a lot of vegetables. ¿Qué dirías tú? ¿Los niños deberían comer muchos vegetales o no deberían comer muchos vegetales? En realidad, sí. So, children should eat lots of vegetables, but they eat lots of sweets. Pero muchos dulces, ¿Qué, ¿qué pasa con muchos dulces? ¿Deberías comer muchos dulces? Ya dijimos que no, porque dañan los dientes y también hace que aumentes de peso. So, they should eat a lot of vegetables, but they shouldn't eat a lot of sweet. Aunque es aburrido comer solamente vegetales, ¿verdad? Lo que aquí está diciendo es que no deberías comer caramelos en exceso, pero tampoco vegetales en exceso. Debemos ser equilibrados. Quisiera que el resto las, eh, las respondas tú con la ayuda de alguien, si es posible, o puedes usar un diccionario. Recuerda, si quieres aprender un idioma, debes invertir tiempo buscando las palabras en el diccionario y recuerda, trata de no traducir palabra por palabra, trata de entender la idea completa. Por ejemplo, ¿qué haría yo en la sexta? I have a party tonight. Tengo una fiesta y hoy en la noche. Entonces, what should I wear? ¿Qué debería ponerme? A dress or a pair of trousers? me pongo un vestido o pantalones. Bueno, eso lo diría una mujer, ¿verdad? Entonces, tal vez si no entendiste alguna palabra, te tocará buscar en el diccionario el significado de alguna palabra, pero nos toca, es tiempo invertido, no gastado, sí, así que vamos a completar esa actividad. Una vez que la hayamos terminado, vamos a hacer la última, el último documento de la ficha. Como te das cuenta, todas las personas de tu derecha tienen un problema, así que vamos a unir el problema con la solución. Vamos a leer primero las soluciones. Veamos la primera. You shouldn't watch TV when you have a headache. Cuando tienes un dolor de cabeza, es mejor que no veas la televisión. ¿Es una obligación o una sugerencia esto? Es una sugerencia, ¿verdad? No nadie puede obligar a otra persona a descansar si se siente mal. Es una recomendación. Por eso dice: You shouldn't. No deberías entonces vamos a buscar aquí a alguien que le aplique este eh, consejo. He has a toothache no, he has a cough no. Does she have a headache? ¿Tiene ella un dolor de cabeza? Parece que sí. Entonces ahí vamos a unir esa recomendación con ese problema, porque a ella le duele la cabeza. Entonces tener dolor de cabeza y ver televisión puede causar más problemas, entonces vamos a unir la primera recomendación con esta figura, pues representa el problema en cuestión. Vamos a ver el segundo, la segunda recomendación. You shouldn't eat candy when you have a toothache. Eso sí lo has visto, ¿verdad? Si tienes un dolor de muela no deberías comer dulces. A ver, busquemos a alguien que tenga el problema, claro, el primero, ¿no? He has a toothache. He has a toothache. él tiene un dolor de muela. Have you ever had a toothache? ¿Has tenido un dolor de muela? Qué feo, verdad. ¿Qué es? Well, if you have a toothache, you shouldn't eat candy. Si ese es tu problema, no deberías comer dulces, porque se va a aumentar el dolor. Veamos el siguiente, la siguiente recomendación. You should stay in bed when you have a high temperature tiene fiebre, es mejor que descanses. Busquemos a alguien que está en esa situación, alguien con fiebre. Somebody got a fever. Aquí tenemos, ¿verdad? Mira, the temperature is 38 degrees. So he has a fever. Su problema es he has a fever. Entonces, aquí tenemos el problema con el cual unir la tercera recomendación. La, sí, la tercera recomendación. Parece que nos saltamos una. You should cover your mouth when you cough. <coughs> That's coughing. So, you should cover your mouth when you cough. Deberías taparte la boca cuando toses. Busquemos a alguien a quien le aplica este consejo. Aquí está. He's coughing. <coughs> He's coughing. He coughing. Le está tosiendo. ¿Qué no debería hacer él? Bueno, hacer lo que está haciendo ahí. ¿Y qué sí debería hacer? Taparse la boca por lo menos. So he should cover the mouth if he is coughing. Right? Creo que las demás puedes hacerlas tú. Usa un diccionario si es necesario. Aunque. Ya, si tú eres observador y tratas de identificar las palabras con las figuras, puedes completarlo. Hagamos uno más, ¿ok? Juntos. Veamos esta recomendación. You should eat soft food when you have a sore throat. You should eat soft food when you have a sore throat. Deberías comer comida suave si te duele la garganta. No vas a comer chicharrón, bolón. Si, si tienes un dolor de garganta. Entonces, ¿a quién le aplica este consejo? Aquí tenemos a nuestro amigo con un dolor de garganta. He has a sore throat. Tiene una garganta inflamada. Entonces, imagínate que se tome algo heladísimo. No, esa es una mala sugerencia. So, he shouldn't do that. He should drink some hot beverage or eat something mild. Bien. Entonces ahí concluimos esta actividad, a ver si no me queda ninguna. Vamos entonces a terminar de completar el problema con la recomendación. Y este es el fin de la clase, estudiantes. ¿Qué aprendimos hoy? A, a identificar problemas y a dar soluciones, ¿verdad? Porque a los problemas les buscamos soluciones y no más problemas. Si alguien tiene un problema, ok, le damos una recomendación. en inglés usamos el verbo should para recomendar algo a alguien. Eso fue lo que vimos. Giving recommendations. No obligamos a nadie. Recomendamos. Por ejemplo, a él que le recomendaría si tiene un dolor de muela, you should see a doctor. You should see a doctor. ¿Y qué no deberían hacer, por ejemplo, si tienes dolor de muela? You shouldn't eat candy, no deberías comer dulces si te duele la muela. Te la vas a dañar más. Entonces ahí tenemos eh, la clase y nuestro objetivo cumplido el día de hoy. Thank you everybody for watching and coming to this class. For watching the video. Thank you very much and I'll see you next week. Nos vemos en la próxima semana, niños. Este es el fin de la clase. Gracias por venir. Bye.